Ahora ya no nos toca turismo, nos toca mantenimiento. Estamos con una máquina Craftsman de, por lo que recuerdo, es de 25 centímetros cúbicos. Igual la compré en Sears. De hecho, esta máquina tiene un costo de $2,599. A mí me la dejaron en $1,500. Estamos haciendo estos videos porque ahorita tuve problemas con Craftsman en cuestión de la garantía con Sears, pero no es la primera vez. Ahorita pues estamos dando la información de esta máquina. Desafortunadamente nunca se nos echaba a perder, pero sin este mantenimiento. Compramos una de carrito de 160 centímetros cúbicos, nos duró 15 días. La mandamos a garantía y es un relajo. Que está roto el cárter, que está roto esto. Me inventaron una de mil y una excusas. Estamos haciendo estos videos para comprobar lo fácil que es repararlas. Ahorita bajamos a ver lo que le vamos a hacer a esta máquina para poder modificarla, para que ustedes mismos la puedan desarmar, ya que los tornillos de las esperas de alta y baja no los venden los desarmadores. Ya los quise conseguir y no los vende nadie, y ahorita estamos haciendo adaptaciones. Pues ahorita también a mí, varios amigos me han comentado los desperfectos de sus máquinas, igual tienen de esas, y ahorita pues les vamos a enseñar a repararlas. Continuamos, esto es algo más de OMB Radio y vamos por México para ti. Ok, aquí amiguitos ya tenemos la máquina, y ahorita lo que le estamos haciendo, ahorita el problema que muchos tienen es de que su máquina falla, su máquina no trabaja, su máquina se siente sin potencia. Una de las fallas ahorita es que se ensucia muy rápido el carburador de estas, porque es de dos tiempos, necesitan aditivo. Se supone que en el documento donde viene, en el manual del usuario, viene que son 40 partes por una. O sea, son 40 partes de gasolina por una de aditivo. De los aditivos, pues podemos comprar el de Craftsman, que es bueno. La verdad, la marca es buena, pero sus vendedores y su distribuidor Sears, la verdad, no me conviene. Y para los muchos que son fresas, pues se dicen que es Sears, por la pronunciación americana. Ahorita, si se dan cuenta, tenemos estos tornillitos que son de la carburación, son para baja y alta. Lo que estamos haciendo es sacarlos, si se dan cuenta. Por medio de unas pincitas de punta los andamos sacando, y con ayuda de un desarmador plano, si se dan cuenta, ahí lo tenemos. Igual es para que lo vayan checando. Los que tengan problemas, pues obvio, búsquense un desarmador delgado como este y lo van metiendo y lo van palanqueando poco a poco. Obvio, esta máquina ya se le acabó la garantía, ya no tiene garantía. Les recalco, yo compré una de carrito de las chonchas. Me duró 15 días y dicen que fue por mal uso, que por esto. Yo les digo, oigan, ¿cómo puede ser posible que en 15 días te acabes una máquina de ese tipo que cuesta $11,500? Pero bueno, ahorita seguiremos, ahorita voy a sacar la esprea. Y ya cuando tienen las espreas, obvio, con una cegueta le hicimos una cuerda para que la cabeza quedara plana. Ahí no se alcanza a ver, pero sí le pasamos la cegueta para ya poderlas calibrar con desarmador plano. Pues ahorita que la saquen les voy a explicar otra vez. Inténtenla sacar. Si tienen dudas o comentarios, ahí escríbanlo en mi Face, porfa. Continuamos.
Ok, ya estamos aquí en el banco de trabajo, si se dan cuenta. Ya atoré la esprea. La esprea está ahí atoradita. Ya tengo mi cegueta con arco. Bueno, ahí lo que estamos oyendo es mi granja de pollos que tengo aquí en el patio de atrás. También a eso nos dedicamos si tengo conejos. Pero bueno, para hacer la esprea, ahí están viendo la esprea que está en el banco. Van a agarrar y en medio de la esprea en la cabeza comienzan poco a poco a pasarle la cegueta, poco a poco. No quieran hacer lo plano, la entrada, luego luego, porque si no la van a regar. Y con paciencia, paciencia, así poquito a poquito, poquito a poquito. Ahí tengo el gallo que se enojó. Y seguimos dándole y checamos que no nos vayamos a pasar mucho, porque si no, ya aceptamos. Ahí ya se movió la esprea, salió. Hay que apretarle un poquito más con cuidado. No vayan a dañar la cuerda, porque si no, ya no entra. Agárrenlo, trae como, en la cabecita trae como una uña. Agárrenla de esa cabecita lo más que se pueda. Y ahí está nuestra esprea, ya modificada para que nosotros podamos ya carburarla sin necesidad de llevarla a un centro de atención Craftsman o en SEARS, que están cobrando el servicio de esa máquina 1500 y se me hace muy caro, porque la bujía, si la consiguen, bueno, ahorita platicamos de eso, continuamos. Ok, seguimos aquí en OMB Radio, que es OMB TV. Ahorita vamos a desmontar el carburador para limpiarlo también. Les voy a enseñar. No tiene gran ciencia, nomás es conseguirte un carboclean de aerosol o conseguirte un limpiador MP14 con AAA, que es la clasificación de Motorcraft. Para retirarlo nomás hay que retirar dos tornillos grandes. Obvio que la tapa que lleva, que es su filtro supuestamente para excesos, esta es la tapa, entra aquí y de ahí ya tenemos acceso a dos tornillos. De aquí ya nomás desconectamos dos mangueras, que va a salir gasolina, las desconectan rápido y ya tenemos el carburador afuera. Ojo, cuidado, cuidado, mucho cuidado con todas las liguitas que llevan adentro, porque no se cambian. Normalmente yo las nomás limpio y ya las vuelvo a poner. Y es todo lo que tiene de chiste el carburador. Ahorita les voy a explicar cómo trabaja. Ok, ya regresamos. Si dan cuenta, ya tenemos el carburador afuera. Ya lo vamos a comenzar a desarmar. Están muy sencillos esos carburadores. Este es el limpiador, el carboclean o el MP14 con AAA en Motorcraft. Le ponemos su manguerita para poder sopletear. Y lo vamos limpiando primero por fuera. Ya que está ahí, buscamos los hoyitos de las espreas, donde fue donde retiramos. Ahí le inyectamos la manguerita para que le entre el líquido. Y si se dan cuenta, ahí sale el líquido, que es el que deja pasar la carburación de la gasolina. Yo les comentaba ahorita, ¿por qué sale barato esto con aquí? Estas son las juntas que les digo, cuidado, no las vayan a perder y chéquense cómo vienen y dónde van. Si no hay necesidad de retirarlas, no las retiren, porque se van resecando con el calor. Y consíganse unos buenos desarmadores, porque si no, barren tornillos y luego para conseguir estos tornillitos es un relajo. Les sigo comentando, estas partes, yo les decía, la bujía, si la consiguen barato, váyanse al distrito, hay un lado de Revolución, sale 30 pesos la bujía de esta máquina. Si van a SEARS, se las dan en 120, son más caros que nada. Yo pues tengo, también los comprendo, pero hay veces que no me gusta mucho el servicio técnico de SEARS, y aparte porque están inmensos los de ahí. Ya me han traído varias máquinas de garantía de SEARS, que supuestamente ya no sirven, que hay que hacerles, que hay que desarmar, que cambiarles piezas,
Y no, yo nomás con un tornillo las arreglo y ya quedan jalando otra vez. Si dan cuenta, igual meterles por todos los hoyitos, ahora sí, aunque se vea un poco morboso el carboclín, para que vaya destapando, déjenlo reposar un poco. Y les vuelvo a reiterar, aquí estamos limpiando el cebador. El cebador, tengan cuidado para montarlo, porque si se les muerde, va a entrar aire y nunca va a prender la máquina. Este es un tipo check, una válvula check, más o menos deja pasar la gasolina de un lado y del otro no. Igual ese, cuando ya la máquina no quiere prender o tiene muchos fallos y ya limpiaron el carburador, hay que cambiarlo ese. ¿Cómo lo prueban? Lo soplan para un lado y si pasa el aire, está bueno. Pero para el otro lado, del lado contrario, no tiene que dejar pasar el aire. Si se dan cuenta, ahorita estamos sacando residuitos de pasto. No escatimen en gastar el carboclín. Se dan cuenta, ahí está, cómo está pulverizando. La gasolina. El filtro, obvio, no lo he conseguido. El filtro no lo he visto. Pero aquí lo vamos haciendo. Lo único que necesitan es el carboclín y las bujías. Ahorita, ya que le di una manita de gato, pues ya vamos a comenzar a armar otra vez. Al sentido contrario. Tengan cuidado con esta tapita, porque es por lo regular, una vez ya montada, siempre la ponen al revés y no va. Está fácil de armar, entre comillas. Hay que checar las guías nada más y donde van las cuerdas. Y ya teniendo las guías y las cuerdas, ya te va diciendo cómo va entrando. Ahorita sigue el cebador. Denle varias vueltecitas para ver que asiente bien, porque les digo, si no se muerde el cebador, y al rato no va a prender la máquina o le va a entrar aire y va a trabajar mal. Los tornillitos, señores, váyanlos apretando nomás con la mano al principio hasta que entren, porque si los meten con el desarmador, luego por la desesperación los pueden barrer, y esas cuerdas, pues hay que meterle taladro y hacerle la cuerda otra vez con un machuelo. Aquí a mi casa, pues vienen varios vecinos que, oye, repárame mi desbrozadora. Y pues ya se las reparamos. A muchos les cobramos 100 pesos luego, nada más para los cigarros, porque ayudan mucho a la comunidad. Se ponen a cortar su pasto de ahí, enfrente de su casa. Y luego, como hay barrancas aquí, sus casas dan por atrás de la barranca. Y pues ya andan limpiando la barranca bien felices con su desbrozadora, de que ya jala bien. Pues les echamos la mano a esos vecinos. No nos vemos crueles. Y se dan cuenta, en un ratito limpiamos el carburador. Ya nomás es apretar estos tornillitos y vámonos rápido a carburarla, ya nomás con las espreas. Pero bueno, continuamos. Ok, amiguitos de OMB Radio, aquí ya está la máquina terminada. Ya en el video anterior vimos cómo se calibraba. No menciono nada porque la máquina hace mucho ruido. Recuerden, lleva dos espreas, una de alta y una de baja. Obvio, la de baja dice una letra L a un lado. Esa lleva menos vueltas del tornillo hacia afuera. Y la de alta sí lleva bastantes. Están irle moviendo poco a poco. Para calibrarla, recuerden que la de baja es sin apretarle el gatillo, o sea, como está ahorita, porque muchas veces tienen su máquina trabajando y se les está apague, apague si no lo oprimen el gatillo.
Y hay veces de que ya tienen el tercer paso, que es el papalote totalmente abierto, y la máquina no revoluciona. Hagan esa limpieza y el procedimiento que les enseñé. Cualquier duda de comentario estamos. Si se dan cuenta, ahorita también vamos a hacer más videos de podadoras. Me dedico a eso también. Y un saludo para nuestro amigo Julio Vallejo, que era el director del Politécnico, que no fue cuando yo estuve de coordinador. Gracias porque me echó bastante las manos. Y a los demás, que los bendiga Dios por sus obras que hicieron. Yo sigo trabajando en lo que me gusta. Y ahorita esto es el comienzo de más videos. Pues los dejamos. Y esto fue algo más de Vamos por México. Para ti y tu economía. Hazlo tú mismo, no pagues y no confíes en pendejos de servicio técnico de Crashman, que solamente te quieren sacar dinero y no saben lo que están haciendo. Otra cosa, si la máquina ya está trabajando así y revolucionando el motor, cuando tú le oprimas el gatillo, pero no te corta, es tu cabezal. Luego vamos a sacar videos de cabezales. ¿Cuál es el problema de los cabezales de Crashman? Vienen muy hechizos los cabezales de Crashman, Pero esto es algo más de OMB Radio. El delegado Tomás Delgadillo Molina reportó. Nos vemos la siguiente.